buenos días, seguidores de este tour reportero Robin Rosado, en vivo y en directo del mercado público de Bonao. Aquí me encuentro con una de las figuras de Bonao más conocida. Le dicen el nombre del Fracatán. Dígame, señor, ¿cómo está usted? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Cuántos años usted lleva ya en este negocio? Como de 40 años. Vendiendo los fracatanes. Segurito que todos los bonaeros de aquí, de la ciudad, el campo, de todos sitios lo conocen. Usted tiene muchos años vendiendo billetes ya, ¿verdad? Ay, sí. Ay, sí. ¿Y cuántos billetes usted se ha sacado? No, yo no somos un ganón. Yo lo he vendido y yo segundo, pero no somos un ganón. Oh, usted solamente lo vende nada más. Sí. Oh, este reportaje exclusivo para una página de internet que se llama bonaísima.net. La página de los bonaeros. Y este muchacho, Luis Fernández, se encarga de rescatar las figuras que son conocidas del pueblo, que todo el mundo la conoce y que saben. Todo el mundo lo ha visto usted cargando su burro de billetes y de quinielas y fracatán el año entero. No, quiniela, pues ya la cayeron. Ya no se usan las billetes. Ya le ponen a los vaqueros, se lo quitaron a los billeteros a los quinielas. Ay, se lo dieron. Oh, ya, entonces ustedes le quitaron los billetes. Le tiene poder a los banqueros, a los poderosos banqueros. Y le quitaron la quiniela a ustedes. No, pues está muy mal. Bueno, señores, esto es para bonaísima.net, como le dije, exclusivo. Una entrevista con una de las figuras más clásicas de Bonao, vendiendo su billete. Dice el que lleva 40 años ya vendiendo lo que se llama quiniela. Antes quiniela ya no, porque la quitaron y lo dieron a los ricos. A los ricos, a los poderosos, el dinero. Y ellos le dejaron a los fracatán y los billetes. Bonaísima.net, la página del bonaero. Manden un saludo ahí a bonaísima.net, la página del bonaero y a los bonaeros del mundo que lo van a ver. Manden un saludito. Muchos saludos, le informa Santiago Felipe. El hombre de los billetes. El hombre de los billetes, Facatán. Ok, muchas gracias. Desde Bonao al mercado público, Robin Rosado. ¡Chao!